Víctor Scalectri. Si a ver, vamos a ver, en realidad no quiero decir los ejemplos porque acá... A ver, en la puerta de los muñecos, de los... Ah, tiene que ser muñeco, un muñeco. A ver, ¿quién es? A ver, ponele la música. A ver, ¿quién es? Vení. He-Man. ¿Pero esto vos lo hiciste, te dedicás a esto o no? Yo este traje lo conseguí para poder animar la fiesta de cumpleaños de mi sobrino. Ah, con razón, pues te veía incómodo. No te veía cómodo de He-Man, miralo. Lo veía súper incómodo. O sea, no es que vos te dedicás a... Que claro, nadie se dedica a disfrazarse de muñeco. O sea, lo hacés por alguna circunstancia. ¿La fiesta de tu sobrino? De mi sobrinito, sí. ¿Pero cuántos años tienes? Si He-Man es de mi época. Bueno, yo soy fanático de He-Man desde chico. O sea, viste que era una serie que estaba popular en los 80. Y a mí siempre me gustó. ¿Viste la fantasía de He-Man, por más que es medio gracioso? Y dije, me mando a la fiesta de mi sobrino de He-Man. ¿Cuál es la fantasía de He-Man? Ah, la que vos tenías. De ser como He-Man. De ser como He-Man. Porque He-Man era... ¿Skeletor era el malo? Skeletor era el malo. Castillo era... Castillo de Grayskull. De Grayskull. Y los otros personajes, el que volaba era Orco. Orco era el que volaba, sí. Después, bueno, tenías Man at Arms, que era el padre de la princesa, que después terminaba... Estaba el tigre también, que era un gatito. Sí, el tigre, que después se convertía, ¿te acuerdas?, en el gato grosso. Y eran como todos suavecitos, pero en un momento se venía la espada arriba de He-Man y se ponía todo más heavy. En la puerta de los muñecos está He-Man. Se pone He-Man, te anotás en el 13tv.com para la puerta de los muñecos. A ver. En la puerta de los muñecos se vienen las...